Ha terminado el curso escolar, vacaciones para los pequeños y una auténtica pesadilla para las familias que trabajan. En nuestro siguiente reportaje les vamos a hablar de conciliación familiar, de corresponsabilidad y sobre todo y fundamentalmente de alternativas de cómo entretener a los pequeños sin que los mayores mueran en el intento. Conciliación familiar, corresponsabilidad, son conceptos recientes a los que apenas nos hemos acostumbrado cuando el paro y la situación económica se han convertido en un lastre para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades. A falta de mejores servicios públicos y horarios más racionales, son las mujeres quienes asumen más responsabilidades en el cuidado de los hijos y de la casa. Sin embargo, cuando el hombre se implica, la familia es más feliz. Paloma se considera afortunada, trabaja en lo que le gusta. Es ingeniero industrial, la misma profesión que su marido, con el que tiene dos mellizos de 8 años. Esta escuela de verano, pública, les ayudará a conciliar trabajo y familia a ambos. El año pasado me salió la oportunidad de irme 3 meses a una universidad de Estados Unidos a hacer una estancia de investigación y claro, lo primero que hice fue planteárselo a mi marido. Antonio, mira, me ha surgido esto. Me dijo, del tirón, ni lo dudes, cógelo, que esto es una oportunidad para ti y para todos, porque si a ti te va bien, pues nos va a ir mejor a todos. Se tuvo que organizar. Mamá estaba trabajando fuera y ya está. Y la verdad es que la experiencia fue bastante buena. Para los cuatro fue bastante buena. Si te tengo que hablar un poquito de conciliación y del papel del padre, te diría que la relación del padre con los dos niños fue como que dio una vuelta de tuerca. O sea, se estrechó todavía un poquito más, si cabe, porque él estaba con él, él tenía que hacer de papá y de mamá las 24 horas, y él estaba cansado, porque lógicamente cansa, atendía a dos niños y iba al trabajo y pensaba las cosas de la casa, pero estaba muy contento por el acercamiento que tenía con ellos. Hay que hacerlo, los límites no los ponemos nosotros, sinceramente, y yo no debo de pensar que ni yo puedo ponerle límites a él ni él me los debe poner a mí, y eso va a ser al final productivo y va a ser bueno para los cuatro, y eso los niños también lo ven en casa. Avanzar hacia una sociedad más igualitaria está en sus manos. En la de los adultos, dar ejemplos que merezca la pena imitar. Afortunadamente yo tengo una custodia compartida al 50%, lo cual dentro de lo malo que es no ver a tu hijo es lo más gratificante que puedo tener. Después también tengo la suerte de trabajar en una empresa donde el factor humano es determinante, con lo cual me permite amoldar semanalmente mi horario para poder atender a mi hijo. Por circunstancias, el niño siempre está en la casa familiar y somos nosotros los que entramos y salimos según los turnos que nos toquen. En cuanto a la conciliación que tenemos, bueno, pues cuando estamos con el niño yo tengo que hacerlo todo, igual que cuando está con su madre es la que lo tiene que hacer todo. Estamos hablando de compra, lavar, comer, planchar, todo. El caso de Pablo es ejemplar pero poco común. Avanzar hacia la igualdad pasa por la independencia económica, por un trabajo donde ejercer de madre y padre no reste posibilidades. El paro y los recortes sociales están minando este camino. El problema son los horarios laborales, que en nuestra sociedad no son compatibles con los horarios escolares. Por ejemplo, en el sur todavía hay más dificultad, pues porque hay jornada partida. Yo trabajo 7 horas seguidas porque no puedo trabajar 8, ya que estoy limitada por los horarios de colegio de mis hijos, que tienen aula matinal y tienen comedor, pero eso no cubre las 8 horas que yo estoy trabajando. Entonces soy la única persona de mi trabajo que estoy haciendo 7 horas y hago luego el resto del tiempo en mi casa, pero eso no me permite cubrir, realmente no hago la hora que me falta, sino que tengo que hacer más horas, ¿no? Puesto que se me corta el ritmo de trabajo, ¿no? Entonces, realmente, si quieres conciliar, y una monoparental como yo, divorciada, que te ocupas de tus hijos, realmente pues es difícil compatibilizar horarios escolares, horarios extraescolares y trabajo. En muchos casos, más que difícil, es imposible, salvo que se cuente con la ayuda de las abuelas, mujeres solidarias y generosas. Mi hija, por ejemplo, trabaja todo el día, tiene turno partido. Y al tener turno partido no tenemos más remedio que las abuelas ocuparnos de ella. ¿Qué pasa? Que 2 días en semana la tiene la abuela paterna y 2 días en semana la tengo yo. Anteriormente las madres nacían los hijos y se dedicaban a cuidarlos y se mantenían con el sueldo del padre. Pero como está la circunstancia hoy, la vida como está, no pueden hacerlo. Y entonces, ¿qué hacen? Que recurren a los abuelos.
y es normal, yo lo comprendo. Lo que pasa es que hay veces que yo pienso yo algunas veces cuando a lo mejor estoy sola. ¿Cuándo voy a vivir yo? Cuando el trabajo se lleva demasiadas horas o impone una separación de los hijos, la conciliación se complica y afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Yo tengo una niña de 5 años y estoy casado, pero de lunes a viernes yo trabajo en Sevilla y mi hija y mi mujer viven en Málaga. Yo, desde que entro en mi casa los viernes por la tarde, intento estar pegado a mi hija y yo soy el que la baña, el que la acuesta, el que le cuenta el cuento y el que la despierta. No por hacerle un favor a mi mujer, sino obviamente porque es satisfactorio para mí pues estar con mi hija, que creo que es a lo que debemos tender, ¿no? No hacerle un favor a la mujer, sino hacernos un favor a nosotros mismos. Todos ganan cuando la conciliación es posible, pero son los más débiles quienes más sufren los recortes sociales. Claro, ahí están las familias que en estos momentos no se pueden permitir a lo mejor un lujo, que no es un lujo, es una necesidad social, el poder tener a sus hijos o sus hijas en una escuela de verano o en una ludoteca. Anteriormente había ciertas ayudas sociales y medidas a nivel de ludotecas que ahora mismo están muy restringidas. Mientras que ellas pues se formaban, estudiaban o en los mismos trabajos hay empresas donde lo tienen, pero eso cada vez está siendo más reducido. Lo que a mí no me parece justo, ya es una opinión personal, es que se utilice la crisis como justificación para eliminar determinadas medidas y de ayuda a sociales y que son básicas, en vez de a lo mejor hacer otro tipo de redistribución de, no sé, fiscal o de riqueza. Yo trabajo en los barrios más desfavorecidos de la ciudad, en escuelas de verano de 10 a 2... los recursos económicos que tenemos son escasos, 100 euros por grupo para 15 niños, con listas de espera en los que se quedan muchísimos fuera. Las nuevas generaciones han recibido y reciben una educación que les inculca valores de igualdad y tolerancia. El cambio de mentalidad es notable, pero es necesario contar con suficiente inversión pública para garantizar la atención de los menores. Y no menos importante es que las empresas se esfuercen para que los horarios laborales hagan más fácil la conciliación familiar.